Bien, muy buenas noches aquí, amigos del Santuario del Anime, en otro episodio de unboxing desde la colección personal. Bueno, ¿qué les vamos a mostrar esta noche? Les vamos a mostrar esta bonita figura de lo que es la Gwenpool. Esta ya la había buscado desde hace rato, me gustó. A pesar de que los Legends, pues, son económicos, son de dominio popular, pues bueno, es una alternativa para quien realmente pues no lo considero como una colección. Ya tengo un piso de Legends, pero bueno, es como para quitarme ese gusto de lo que son los X-Men. La mayoría son X-Men. Pues fue una serie que también me gustaba bastante cuando pasaba en Caritele. Y dije, bueno, pues también es parte de mi infancia y pues hay que rescatar parte de esta etapa. Bueno, ya vimos entonces, se arma a lo que es el, bueno, ahí dice Lizard, pero es el doctor de Spider-Man. El científico trae la cola, entonces es la figura Buff. Y vemos ahí que viene bastante vistosa. Trae cambio de cara, trae varias manos, es lo interesante. Y trae las dos katanas. Está muy bien hecha, para hacer una figura de Legends. Vamos a ver entonces. Creo que no me va a decepcionar. Salió bastante rápido. Me gustó esa forma de sus manos haciendo lo que es el corazón. Bastante flexible lo que es la parte del cinturón. Miren el detalle, este hermoso detalle de lo que es su mochila de pingüino. Tiene la cabeza flexible y esta sí se puede parar. Lo que no me gustaba de los personajes femeninos en el caso de los Legends es que muy pocas se pueden parar. No tienen buen acabado en los pies. Son contadas entonces las, bueno, los personajes femeninos que se pueden sentar. Digo, que se pueden parar. A saber. Viene bonita la cara de la sonrisa. Pero la otra cara se ve interesante. Vamos a intentar sacarla. Está sacando la lengua. Vamos a ver entonces. Salió bastante fácil. ¿Ustedes qué opinan? Me gustó más con la lengua de fuera. Está saboreando algo. Sí, amigos, estas figuras, bueno, son del dominio popular, pero bueno, si les sobra algo cuando anden en el súper, se les recomiendo. Vemos las katanas, estas sí están muy, muy, muy flexibles. Obviamente no van a cortar nada. Deben de ser
La cajita decía que traía un celular, pero no. Ahí se ve como si estuviera hablando en un celular en la caja. Bueno, tomándose una selfie. Pero no. No trae el celular. Ahorita se lo buscamos, pero afuera de la caja no la trae. Las katanas en un solo sentido, no. Tienen que venir en los dos sentidos. Vamos a ver. No trae el celular. Nos engañó entonces la caja. Sin embargo, está aceptable. Está muy aceptable entonces esta figura de la Gwenpool. Y bueno, pues sí, es una recomendación. Se para bien, buenas articulaciones, buen acabado de color. Una opción entonces, pues interesante si es que les gusta esa clase de figuras. Gwenpool, para que la tomen en cuenta entonces. Y pues acabamos entonces este video. Bueno, vamos a ver qué tal queda, porque está muy cortito el video en mi vitrina. Vamos a poner pausa. Bien, pues vemos entonces cómo quedó este piso que he estado arreglando especialmente para puros Legends. Las canciones de los caballeros, igual con cómics icónicos. Bueno, ahí está la Gwenpool junto a Deadpool. Tengo poquitos de estos. Realmente no me puedo considerar entonces un coleccionista en este ramo, pero bueno, ahí va. Ahí va entonces mi colección de lo que son los Legends. Bueno amigos, entonces terminamos este video. Ya saben amigos, sigan coleccionando. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.